Hola amigos, qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a realizar unos ejercicios que son para el desgaste de tobillo, para evitar lo más que se pueda que se acelere y que termine en una cirugía porque no te cuides de manera adecuada. Obviamente son ejercicios para personas que están empezando con estas rutinas, no son ejercicios tan complicados y nos van a ayudar a mejorar el tono muscular, la movilidad, mejorar que haya una hidratación en la cápsula articular. Pero bueno, son ejercicios fáciles y vamos a hacerlos directamente sobre el suelo. Así que ponte ropa cómoda, unos buenos tenis y comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con los ejercicios. Y acuérdense que el desgaste articular sucede cuando el cartílago que rodea a nuestros huesos que están haciendo la articulación, en este caso puede ser la tibia con el astrágalo con calcáneo o cualquiera de los huesos, el peroné, lo que sea. Cualquier hueso que esté haciendo, que esté formando nuestra articulación tiene una cubierta de cartílago. Con el tiempo ese cartílago se va desgastando. El problema es cuando se desgasta de manera acelerada y eso nos produce dolor, rigidez, inflamación y bueno, otros síntomas que son muy molestos. Vamos a empezar con giro de tobillo. Vamos a hacer círculos, 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien completos esos giros, 8, 9, 10. Ahora vamos con el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apoyando la punta del pie, 8, 9, 10. Ahora en el aire vamos a hacer los giros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora en el aire con el otro pie. 1, 2, completos esos giros. 3, 4, 5. Si molesta mucho, no hay que hacerlo. Si es ligera la molestia, va disminuyendo conforme vamos avanzando. Hay que darle. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a hacer la punta hacia abajo y hacia arriba, 10 veces. 1, 2, 3, 4. ¿A qué edad empezaste con tu desgaste articular? Si lo puedes poner aquí abajo para que la gente se dé una idea a qué hora y a qué edad empiezan, nos ayudaría muchísimo. ¿Ok? 7, 8, 9, 10. Lo importante es formar una comunidad donde pues nos contemos qué es lo que se siente, qué es lo que están viviendo, cuánto tiempo llevan con estos problemas de tobillo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, apoyando el talón, ahora vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro pie, apoyamos talón y círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece algo fácil, pero de verdad hay pacientes, hay personas que no pueden mover el tobillo de esta manera, no pueden hacer círculos. Si tú eres uno de esos, pues hay que hacer esos ejercicios todos los días. Muy bien. Abrimos nuestras piernas a lo ancho de nuestras caderas y nos ponemos de puntas. 1, 2, 3, 4, lo vamos a hacer 10 veces. 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Descansamos unos segundos. ¿Cómo lo sienten? Es fuerte, ¿verdad? Vamos de nuevo. 10 veces. 1, 2. Nosotros nos ponemos de punta gracias a los gemelos. Los gemelos son parte importante en la marcha, en la estabilidad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Muy bien, descansen esos tobillos unos segundos. Yo sé que en los gemelos se siente la fuerza. Si para este momento ya se cansaron de hacer las puntas, no los hagan. Vamos a hacer dos más, pero ustedes descansen. Ok, vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. ¿Cómo van con esos gemelos? ¿Todavía no se acalambran? Es muy importante que si sienten que se quieren acalambrar, hagan estiramientos de gemelos. Se los voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción, como siempre. Muy bien. Y vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, venga, así se puede. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a hacer una sentadilla. Bueno, les voy a enseñar cómo se hace una y después vamos a hacer una serie. Acuérdense que la sentadilla, cuando nosotros hacemos sentadilla, hacemos triple flexión porque se flexiona la cadera, se flexiona la rodilla y se flexiona el tobillo. De estas tres articulaciones, la que menos se llega a flexionar es el tobillo, pero también hay una flexión. Eso va a depender también de qué tanto bajemos en la sentadilla. Como sé que las personas que están viendo este video probablemente ya tengan desgaste de otras articulaciones, pueden hacer una ligera sentadilla, no importa. Aunque sea mínimo el movimiento del tobillo, también nos va a ayudar. Pero bueno, rodillas a la altura de nuestra cadera. Muy bien, un poco más abierto que el nivel de nuestras caderas, perdón. Punta de los pies viendo hacia el frente. Y ahora, ya que lo centraron, viendo ligeramente hacia afuera. Las rodillas viendo hacia afuera ligeramente. Es decir, hacia el frente y luego un poquito hacia los lados. Las rodillas no van a ver hacia el frente completamente cuando bajemos, sino van a seguir la punta de nuestros pies. Y las pompas las llevamos hacia atrás como si fuéramos a sentarnos en una silla imaginaria, en un banco, y extendemos. Muy bien, vamos a hacer 10, 1, y podemos romper el paralelo, es decir, pasarnos de 90 grados o llegar hasta 90 grados o menos, si no lo soportan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo lo sienten? Está muy complicado. Fácil hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Yo lo intuyo, pero espero que así sea. Abrimos. Punta de los pies viendo hacia adelante y hacia afuera. Y las rodillas siguen la punta de los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, el siguiente ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer desplantes. Vamos a llevar la punta, bueno, vamos a llevar el pie derecho hacia adelante y bajamos la rodilla izquierda y regresamos y nuevamente. 1, 2 y 3. Cambiamos el pie izquierdo, espalda lo más recta posible. 1, 2, 3. Cambiamos. Muy bien. 1, 2, 3. Cambiamos. 1, 2, 3. Muy bien. Y el siguiente ejercicio es muy sencillo. Nos llevamos la punta del pie hacia atrás y mantenemos 10 segundos. 1, 2,
3, jalándose lo más que puedan la punta de pie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora el otro, por favor. 1, 2, 3. La espalda lo más recta posible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, lo voy a hacer de frente ahora. Juntamos rodillas y jalamos lo más que podamos la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, nos vamos a acostar en una superficie blanda, ya sea que tengan un tapete, en el colchón de su casa. Perdón por el ruido, pero muy bien. Me voy a quitar los zapatos. Para este ejercicio, bueno, antes de acostarnos vamos a cruzar la pierna y con la mano izquierda, en este caso, voy a deprimir mi rodilla izquierda y con la derecha jalamos la punta del pie hacia nosotros y hacia arriba, de esta manera. 10 segundos. 1, 2, 3. Si han tenido esguinces recientes, no lo hagan, porque les va a causar dolor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos y vamos una vez más. 10 segundos. Bajamos la rodilla, nos jalamos la punta del pie y lo más que podamos ambos movimientos. Empujar y jalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ambos movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de rodilla. Muy bien, empujar y jalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos y vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos y último. Empujamos y jalamos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y para el último ejercicio vamos a necesitar ya sea un cinturón, una toalla o alguna liga. Permítanme un segundo, voy por ella. Ah, mira, aquí tenemos una a la mano. Qué suerte. Aquí hay otra. Y para este ejercicio nos vamos a sentar. Vamos a poner ya sea el cinturón o la toalla en la punta del pie. Déjenme hago un poquito para atrás para que logren ver. Nos ponemos la punta de la toalla, en la punta del pie la toalla o el cinturón. Y estiramos rodilla y jalamos. Relajen tobillo. Aquí el objetivo es jalar gemelos. Muy bien, 10 segundos. 1, 2, 3. La rodilla bien estirada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Bien estirada esa rodilla, Perfecto. Y jalamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a cambiar, por favor. Ponemos la cinta debajo de la punta del pie y lo más que puedan estirar rodilla
y jalamos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos nuevamente y ponemos en la punta del pie 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, amigos de Fisioterapia Latina, Fisioterapia de Adulto Mayor, de Facebook, de YouTube, por donde nos vean. Con eso vamos a terminar. No olviden suscribirse, darle like, porque la verdad nos ayuda un montón para poder seguir subiendo contenido. De otra manera, pues eventualmente tendríamos que suspender todo este proyecto. Y espero que nos sigan apoyando con su like y que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.